Bueno, señores, estamos haciendo contacto con la Procuraduría General de la República para que se establezca, ¿no?, una comunicación con la Fiscalía que funcione en el Quisqueya, porque se supone que una fiscalía no, nunca debe haber vacancia. Si un fiscal está de vacaciones, debe haber otro fiscal que lo sustituya. Porque el fiscal se puede ir de vacaciones, ahora la fiscalía no. La fiscalía no. La fiscalía no. Entonces, la Procuraduría General de la República ya está informada del caso. En breves minutos nos van a retornar la llamada para darnos la información precisa. La idea es que la Procuraduría General de la República haga una cosa tan insólita como exigir a esa fiscalita que haga su trabajo. Claro. Una cosa así de sencilla, claro, ¿no? Por otro lado, Julio, hablé con Hugo Veras, dice que está investigando el tema de Antigua. En Antigua, un grupo de dominicanos les han impedido bajar a tierra porque no tienen visa local. Dice Hugo que las gestiones se dificultan porque hoy es día de fiesta allá en Antigua, y un experto en la materia me dice: el cónsul dominicano en Antigua solo puede impedir que a esos dominicanos no les violen sus derechos humanos, pero no puede hacer nada en contra de esa disposición de las autoridades de migración de Antigua. Es que además, aunque Hugo investigue, señores, quien entra a mi país lo decido yo. Entonces, basta Antigua, esa puede ser una decisión vieja o puede ser una decisión nueva. Sí, pero periodísticamente es interesante saber qué motivó ese cambio. ¿Qué pasó? Es que no, lo primero es saber si realmente ha habido un cambio. Si no fue una estrategia de venta de los comercializadores del crucero. O sea, realmente yo, cuando yo decido, le impongo visa a quien yo quiera. Ahora, los malos y los débiles es República Dominicana con esa política, pero hay otros países, por pequeños que sean, que sí siguen otra línea. A esta hora, señores, unirnos al dolor, la familia de Sol de la Mañana y la familia de Sol y de Radio Cadena Comercial en sentido general, unirnos a la familia del locutor Félix Nova. Félix Nova. Félix Nova murió hace apenas unos días, estaba aquejado de dolencias fuertes. Recordamos que él fue una de las voces principales de Noticiario Popular, que es de esta radiocadena comercial. También trabajó en Radio Visión, en Radio Televisión Dominicana. Él fue una institución en términos de la locución de República Dominicana. De hecho, hasta hace poco su voz era parte de las promociones de Radio Popular. Él murió aquí en Santo Domingo, pero los restos fueron trasladados hasta Barahona, de donde era oriundo y donde se le dio cristiana sepultura. También quiero extender mi solidaridad a Robert Vargas. Tuve la información ayer, pero llegué tarde. Venía en el camino de que murió un nietecito suyo. Robert, hemos intentado contactarte y en nombre de todo el equipo te enviamos nuestra solidaridad. Sí, claro que sí, Robert, claro. Un fajador del periodismo popular dominicano. Así es, dicen popular, que dominicano. El niño murió de una, parece que tomó una bacteria pulmonar. Qué pena. Ay, mira, Julio, dos cosas. Una pena. Antes, José, me han escrito algunos empleados del Ministerio de Industria y Comercio que dicen que aún no han recibido su salario, lo que encuentro raro. ¿Su salario? Pero estamos a 20 hoy, o a 21. No, es los 25 que cobra el gobierno. ¿Qué hay cuánto de más en la calle? Miren, señores. Pero los 25 que cobra el gobierno. Una primera cosa, el 24 estuve por el ensanche Quisqueya. Se me quejaron las personas de una acumulación inusual de basura en la calle José Tapia Brea, entre la Roberto Pastoriza y la Gustavo Mejía Ricard. Repite de nuevo, José, la dirección. La José Tapia Brea, como a nivel que decía la antigua 18, entre la Roberto Pastoriza y la Gustavo Mejía Ricard hay una acumulación de basura inusual, porque hay muchos barrios que están detrás de esa calle de la José Tapia Brea. Que no se ven. Y entonces suben la basura a la José Tapia Brea, que es la vía principal, para que el ayuntamiento la recoja. Ellos dicen que una ruta que había ahí, que pasaba todos los días a las 6 de la mañana, la quitaron. No, ahí pasa todos los días. Bueno, hoy en la mañana. Eso fue lo que me dijeron antes de ayer. Voy a llamar a Waldi. Sí, hoy hay un operativo especial a propósito. Además, en la Navidad se genera más basura que lo normal. Puede ser por eso también. Por otro lado, recordarle a la audiencia de Sol que antes de ayer, el 24 a las 6 de la tarde, se cumplieron 7 años de la muerte del coronel González González en la Nacaona. Aparte de parte de los sicarios. Selena.
de los sicarios de Figueroa Agosto. Siete años después, uno dice, ¿qué ha pasado desde el punto de vista judicial con Figueroa Agosto? ¿Dónde está? Lo último que yo leí el año pasado era que estaba en una cárcel de Bayamón. Pero tomando en cuenta que si tú sumas el caso de la francesa, donde murieron tres, sí, el caso de Bianca La Gorda, el caso del pelotero, el caso de Carrefour. De un hombre que o sea, cuando tú preso, empiezas a sumar los muertos en Estados Unidos de Figueroa Agosto, andan por el orden de 20 dominicanos. La mayoría de ellos no tenían que ver con droga, como el guachimán dueño de la francesa, sí, y el muchacho que iba a ayudar al dueño de la panadería, que también lo mataron. Y uno dice, el gobierno por lo menos debería mantener actualizado a este pueblo de lo que ha pasado con Figueroa Agosto, que agarró la institucionalidad dominicana y la convirtió en un trapo y se limpió con ella. Por lo menos para que los deudos de todos esos muertos sepan que viven en un estado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el estatus judicial de Figueroa Agosto, que dejó tanta sangre en la República Dominicana a su paso por aquí, como no, si fuera un huracán? El de Figueroa Agosto, él está condenado a 129 años, está en una cárcel de alta seguridad. Entonces, el caso, supuestamente sí, estaba preso. Cuando él estaba aquí, estaba preso. Ahora, ya, el asunto en esto es ya por debajo de Figueroa Agosto, la conexión dominicana de Figueroa Agosto se y quedó, la banda que ejecutó, se quedó, eso claro, se cerró, se hay, tampoco me necesita con hay, urgencia sangre, la tiene ahí, por se favor. Sangre A negativo para el señor Germán Ay, Antonio Dios Ledesma, mío, Lancaster, interno en cuidados intensivos Dios, del Hospital del Central de las Fuerzas Armadas. Yo con una los donantes, ay, favor llamar a Elaine Ledesma Florian. 849-255-4406 A negativo. A negativo. Y 809-816-8236. Sabemos que José cédula, tiene un enfoque no, sobre y la esto, cédula bruta. No, no. Volvemos a la cédula bruta. Todo el mundo sabe cuál es su electrónico, tipo, señor. Todo el mundo sabe cuál es su tipo de su tipo de sangre. Es que el problema no es saber, el problema es que la cultura de la donación. No, hay, es que hay un inventario, que el gobierno sepa dónde está el la problema sangre. Es para eso donación, la cédula inteligente. La cultura de la donación, que no la tenemos. ¿Cómo se comercializa la sangre en República Dominicana? 2,000 y pico millones de pesos botados en una maldita cédula bruta. Mire sí, la gente. Julio, buenos días. Julio, discúlpeme un segundito. Julio, buenos días a todos mis compañeros. Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Sí, Julio, muchas felicidades para ese equipo y para el país, porque ahora en esta Navidad de Julio que pasaron y que todavía estamos en la Navidad, porque falta el Año Nuevo y todo eso, Reyes. Yo le exhorto al país, Julio, que por favor vamos a tener prudencia en esa vía, en la carretera, como andan esas personas. Se van en los semáforos en rojo, Julio. Estuve mirando en estos días que la gente no está respetando los semáforos en rojo, por favor, porque ellos andan desesperados, pero también la gente que va a cruzar la calle, Julio, se va, cuando el semáforo está verde, sí, entonces que la persona, el peatonal, entonces que cruza. El AME tiene que decirle a ellos, por favor, y ellos tomar conciencia que no pueden cruzar cuando el semáforo está en verde. Para... Gracias. A un nivel que tenías A propósito del comentario que hacía más temprano y sobre la eficiencia en la recogida de basura en el distrito, nos escribió Huáscar Aquino y él nos aportó varias fotografías de la basura que arropa la zona de Manganagua. Dice él dice que simple y llanamente en ese barrio ni siquiera se puede comer por la cantidad de moscas y la cantidad de insectos que provoca la basura. De igual manera, aportan fotografías de una cantidad importante de basura en el sector Quisqueya, como decía José La Luz. Bueno, buenos días, adelante. Hello. Sí. Buenos días, Julio. Adelante. Saludos al equipo que te acompaña, Anibelca. Saludos, José La Luz, Anibelca. Saludos, hola, hola. Yo soy Joselito Lao del municipio Santo Domingo Norte. Joselito, adelante. Sí, don Julio, muchas bendiciones en estas Navidades para cada uno de ustedes y sus familiares. Gracias, Joselito. Sí, que la bendición de Dios reine en cada uno de sus hogares en el pueblo dominicano. Y el mensaje, Julio, es el siguiente. Se acerca todavía lo que es el 31, el día primero. Sé que un día muy peligroso donde la gente celebra y la gente piensa que el mundo se va a acabar. No, señores, todo en calma, que el país continúa y cuando se pide una vida es algo que muy, muy preocupante para la familia dominicana. A ustedes, Julio, muchas bendiciones y un gran abrazo.
Gracias. Amén. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Adriana, Santo Domingo Norte. Adriana, adelante. Estoy llamando para felicitarlo a todo el equipo de ustedes, que es uno de los programas donde uno más informa. Gracias, gracias. También felicitar al doctor Leonel Fernández en su cumpleaños hoy. 63 años. Así que le Dios le dé salud y vida, que lo necesitamos. Y también para felicitar a Luisa Ramírez, esa señora que tiene muchos empleados, tiene, o sea, está haciendo un trabajo en todo la de la país. Industria de la aguja. La industria de la aguja. Sí. Es un trabajo. Y la aguja. Que con el presidente se ha expandido más. Tiene taller en todos los pueblos, sí, en los barrios. Así que sigue haciendo su trabajo. Y aquí, esa campaña también la felicito del gobierno de la... De los accidentes. La de tránsito. Pues gracias, gracias a usted. Buenos días, adelante. La línea internacional, buenos días. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿desde dónde nos habla usted? Desde el Bronx, estoy ahora mismo en Highway, desde el Bronx. Felicidades a todos, espero que la energía cósmica. Gracias, gracias. Incluyendo a aquellos que están de acuerdo con el no aborto cuando se produce por un incesto. Señores, yo quiero que todos ustedes estén bien. En julio, cuando pase por aquí, me voy a estar tanto para darte tu cajita de vino para que lo resuelva con los demás compañeros de la emisora. Sí. Así que ya tú sabes, cuídense por ahí, a todos los quiero muchísimo. Gracias. Sí, sí, sí. Pero mándala, porque para yo traerla de allá es difícil. Julio, Hugo Veras, de sí. Relaciones Mira, tenemos aquí, excúsame, Marilena, ajá, a Hilda Sosa, que es la notaria, cuyo sello aparece en el contrato de legalización de este... Está localizada emisora, que estoy en línea. Sí. Hilda. A su orden, dígame. Buenos días. Buenos y santos días. Mire, aquí hay una persona aparentemente estafada con un contrato y el sello de notarización es el suyo y con la firma supuestamente suya, y queremos aclarar esto. Bueno. Lo primero que le debo decir que ese joven estuvo... Soy Hilda Sosa, notario público del distrito. Sí. Abogada. Ok. 30 años de ejercicio, intachable. Me conoce medio país. Ok. Hilda Esperanza Sosa Ruiz. Es una lástima, realmente, que en este país la delincuencia haya llegado a niveles de dañar reputaciones, de dañar gente honorable, de hacer daño. No tengo la menor idea de quién se está dedicando, quién pudo haber hecho un sello mío de mi notaría y dedicarse a legalizar documentos para estafar y y a falsificar su firma, doctora. Sí, y a falsificar qué peor mi todavía firma. De hecho, en el día si de hoy, así, claro, ya yo el viernes pasado me dirigí al colegio de abogados. Tan pronto el joven me llamó y me denunció, porque él estuvo conmigo, yo lo recibí en mi oficina. Sí, no, bueno, lo recibí porque... Él nos lo dijo, que sí. Que no tengo nada que ocultar, ni claro, mucho menos. Me dirigí al colegio de abogados y le dije, presidente, mire, está pasando esto, esto y esto, del presidente del colegio. Me dijo, ponga su denuncia, doctora. Digo, sí, lo voy a hacer el mismo lunes, porque eso hay que hacerlo escrito y demás. Yo voy a proceder, como es natural, a poner mi querella formal, porque hay dos personas ahí en esos documentos, que hay nombres ahí. Doctora. Y no me voy a limitar a querellarme. Yo voy a llevar esto a las últimas consecuencias. Voy a usar todo mecanismo de investigación posible para llegar a esas personas que están dañando mi reputación. ¿Usted desechó uno de sus sellos porque era ilegible? Ese sello que aparece, yo no tengo por qué dar declaraciones por esta vía, porque esto ni es un tribunal. ¿Pero y para qué entonces? No, pero escúchame, ella tenía la atención de mano. Pero un momentico. Yo solo llamé para decir que esa firma y ese sello no lo puso la doctora Hilda Sosa Ruiz. Que hay gente que ha hecho un sello mío y está falsificando mi firma. Él hizo eso. Él dice que usted no le dijo eso, el señor afectado. ¿Qué dice él? Pero yo dilo en el aire, líder, para que ella te escuche. Escúchelo, por favor. De utilizar ese sello porque no... Me era ilegible. Directamente con su dedo, que era porque era ilegible el número de... Un momentito. De matrícula. De matrícula no se veía. Un momentico. Sí, adelante, doctora. El hecho de que yo lo haya dejado de usar no quiere decir que ese sea el que esté usando los falsificadores. Ya. Quiere decir que yo lo usé hace mucho tiempo
y ellos cogieron un documento de mucho tiempo mío, okay, y hicieron un sello homígrafo. Eso es natural, porque el mío que tengo ahora no lo pueden hacer. De todas maneras, están usando, doctora, el nombre, vamos a lo que ya termine, para proceder a estafar personas. Pero ya ella hizo lo correcto. Sí. Ya fue al colegio de abogados. Del colegio de abogados notarios. Simplemente al país entero que está escuchando. Sí. Que eso yo naturalmente lo voy a enfrentar como es. Debe doctora, ser. Y querellas formales. Porque incluso la mecanismos de investigación para llegar a estos delincuentes. La estafa contra usted no, porque José, la estafa es contra daño a ella. El daño a ella es más grande que el daño a él. Está bien, pero no, tú ahora sí, ahora, es más grande. Señora es Hilda, más grande. Él la está contradiciendo a ella. Pero señora Hilda, al presente en República Dominicana, ¿qué tan fácil es mandar a hacer un sello que diga que tú eres hasta presidenta de la República? 15 minutos, yo te lo hago. Dígame. Una imprenta, señora. Yendo a una imprenta, simple y llanamente. O sea, no hay un control de que si en ese sello dice María, sea de María. No, señora, usted va a una imprenta y hace un sello de lo que usted mire. No, doctora, además usted tiene la posibilidad de que esa firma, un especialista, determine que no es la suya. Óigame bien. Eso es fácil, nada más. Le dije al principio, usted está hablando con una abogada de 30 años de ejercicio. Ajá. Con prestigio, nombre y trayectoria. Yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Exacto. Y tenga la certeza de que lo voy a hacer. Muy bien. Y tenga la certeza, el país entero, que lo voy a hacer. Porque eso es una vulgar acción delictiva de delincuentes de la más baja calaña. Es cierto, es cierto. Ella nunca ha visto eso, pero a mí me están no y de creo, hecho yo no tengo creo, en planes entre las cosas que tengo que hacer, y gracias por darme esta oportunidad, ir a un medio y no solamente de ir, sino televisivo, y decir hay gente que está haciendo esto y esto y esto con mi nombre y con mi sello, publicarlo en los periódicos y poner denuncia en fiscalía, en procuraduría, en el colegio de notarios, y más que eso pretendo investigar a profundidad. ¿Quién es la gente que está haciendo eso? Sí, doctora, y usted podría, como abogada, ¿verdad?, darle acompañar a este joven apellido Tony, que fue el estafado. Porque evidentemente necesita su... Ella fue estafada también. Yo realmente hubiera sido estafado, pero él fue estafado con 45,000 pesos, pero yo estoy siendo ultrajada, vejada, desacreditada. Y no se sabe hasta dónde puede llegar. No, pero mi pregunta es... Bueno, si no, mira, mi pregunta es si usted puede darle acompañamiento profesional a él. Porque no, yo no tengo que darle usted es víctima. Yo tengo que defenderme yo. Si él le paga. Bueno, yo tengo que defenderme yo. Bueno, pero la solidaridad muchas gracias. Se usa también, ¿tú? Hay una agresividad. Pero señora, escúcheme. Bueno, la solidaridad se usa. La agresividad, doctor, que tendrías tú, si alguien falsifica tu nombre, claro, y te pone, y te pone a ti como apoyando la vagamundería. ¿De qué usted cree que estamos hablando? De mi prestigio, de mi nombre profesional. Es de su honor, sí. Usted tiene razón, está indignada. Pero está bien, yo no digo que ella no esté indignada. No, pero disculpa, José. Tiene razón, está indignada usted. Yo no digo que ella no esté indignada y no tenga razón. Yo lo que le hablé fue de una gestión como profesional de solidaridad. Como una persona que también es víctima y que no tiene un chele. Vamos. Pero nada, a propósito de mañana, si no te vas a engañar, vuelve para acá mañana. Para que tú tigres te ayuden aquí. Para que trafiquen con influencia, por favor. Una persona firma un contrato de alquiler. Sí. Y que en presencia de un tipo que anda en un motor que se lo firme y le da 45,000 pesos. Es que un extranjero. Él es un extranjero. Una oficina, firmarlo. Con bueno, un abogado. Vamos a darle bueno, pues muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Que quede claro eso. Gracias. Yo estoy en vías de limpiar mi nombre. Ok. Es lo único que me toca y me corresponde. Muy bien. Nosotros seguiremos gracias, mañana. Gracias. Gracias, señora. Hugo Veras. Esto se va a llegar a las últimas consecuencias. Hugo Veras nos dice que está investigando el caso de Antigua, que no lo entiende. Otras fuentes confiables me dijeron que parece ser que lo que ocurrió, que en San Martín se quedaron de manera ilegal unos dominicanos. Hubo comunicación entre las islas y por eso en Antigua tomaron medidas. Mañana vamos a dar continuidad a ambos casos. Este tema, ya la procuraduría está informada, ya va a ser recibido. Vamos a traficar con influencia para ayudarlo a él. Vamos a llevar esto a las últimas. Eso ayuda a las instituciones a funcionar. Cambio fuera.